Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Volvemos al ensayo y en este caso al ensayo económico, si bien se trata de un título incluido en la colección de ensayo político del Instituto Juan de Mariana, Value School y Deusto, pero que tiene todo el sentido que forme parte de dicha colección, ya que en el libro se tratan aspectos íntimamente ligados con las decisiones que toman los políticos y sus consecuencias. El libro del que os hablo se titula Las promesas por las que vivimos y su autor es Harry Sherman. Publica Ediciones Deusto con traducción a cargo de Diego Sánchez de la Cruz. Antes de avanzar en la reseña, me gustaría dar las gracias a la editorial Deusto por enviarme un ejemplar de la obra, pero como dije en otra colaboración anterior, mis opiniones sobre el libro no estarán sujetas ni influenciadas para nada pues, por dicha colaboración. Isaac Harry Sherman nació en 1887 en Montreal, Canadá. Fue un escritor, economista y filántropo, y se le conoce especialmente por haber fundado el Book of the Month Club, un club de lectura por suscripción que a día de hoy todavía sigue funcionando. Interesado y preocupado por acercar la economía a la gente de la calle, Sherman escribe Las promesas por las que vivimos en 1938 con la firme convicción de que los ciudadanos necesitaban poseer conocimientos económicos de manera que pudiesen así evitar pues, ser engañados o manipulados por los políticos de turno. Sherman escribiría otras tres obras más, aunque fue Las promesas por las que vivimos la que se convirtió en un clásico de la divulgación económica. Y ahora sí, la reseña. En primer lugar, vamos a ver lo que es el ejemplar y la colección a la que pertenece. Estamos ante un libro compuesto por una introducción y 22 capítulos que se desarrollan a lo largo de 740 páginas. El texto no posee muchas notas, pero al menos en esta edición las que aparecen lo hacen al pie de página, como tiene que ser. El formato del libro es una tapa dura con sobrecubierta, pero con unas dimensiones a mi parecer demasiado pequeñas. De hecho, es la única pega que le pongo a la colección, es decir, el tamaño de los volúmenes. Creo que si fuesen un poquito más grandes sería mucho más cómodo tanto de leer como de manejar. Esta colección de ensayo político del Instituto Juan de Mariana, Value School y Deusto, es una colección que personalmente me encanta y de la que de hecho poseo todos los títulos. Si bien los anteriores los tengo en formato digital, precisamente pues por esta incomodidad que comento del formato físico que a mí al menos pues no me gusta. Se trata de una colección que se actualiza con dos títulos cada año. Comenzó en 2017 y los títulos que la componen hasta la fecha son Tratado y discurso sobre la moneda de Bellón, de Juan de Mariana, Progreso, de Johann Norberg, Contra la democracia, de Jason Brennan, que curiosamente pues fue el primer libro que reseñé en este canal, Del rey y de la institución real, de Juan de Mariana, otra vez, El archipiélago liberal, de Chandran Kukatas, El problema de la autoridad política, de Michael Wemmer, Las promesas por las que vivimos, de Harry Sherman. Y en noviembre de este año 2020 publicarán el octavo título, que se titula El lado correcto de la historia, de Ben Shapiro. No me digáis que no es un título provocador, ¿eh? Ahora en serio, os recomiendo mucho esta colección. Os dejaré un enlace a la página web de esta, pues bueno, para que podáis consultar los distintos títulos e incluso podáis leer algunos fragmentos de las obras. Y ahora sí, vamos a centrarnos en el texto. He de reconocer que este ensayo me ha sorprendido bastante, no por lo que expone, sino por el momento en que fue escrito. Me explico. A lo que me refiero con esto es que se publicó 11 años antes que La acción humana,
la obra magna de Ludwig von Mises, uno de los mayores exponentes del liberalismo y del, no sé cómo se dice en francés, el laissez-faire, un texto publicado en 1949 que yo pensaba que era el primero que hacía un análisis de la economía desde el punto de vista de las decisiones de las personas, pero resulta que no, que Sherman se le adelantó con las promesas por las que vivimos. Y claro, bueno, pues aquí surge mi duda. ¿Conocía Mises el texto de Sherman? Entiendo que sí, y que probablemente pues le sirvió, posiblemente ya no tanto de inspiración para escribir su libro, sino como motivación y reafirmación de su metodología, ¿no? La praxeología. Pero es que, además, en las promesas por las que vivimos, Sherman identifica la problemática de la toma de decisiones económicas por parte de los políticos como algo imperfecto, al reconocer, pues, imposible conocer absolutamente todas las implicaciones de cualquier medida que piensan adoptar. Pues, según Sherman, estos no poseen toda la información necesaria que respalde sus decisiones. Y esto es algo de lo que también habla Henry Hazlitt en su clásico La economía en una lección, pero publicado en 1946, es decir, de nuevo Sherman se adelantaba con las promesas por las que vivimos a otro clásico de la divulgación económica, el cual, pues bueno, pues imagino que al igual que Mises en la acción humana, pues posee cierta deuda, ¿no?, con la obra de Sherman. Pero bueno, dejando ya la anécdota y centrándonos exclusivamente en el libro que nos ocupa, las promesas por las que vivimos constituyen un esfuerzo por acercar el conocimiento económico al ciudadano de a pie. Sherman defiende que dicho conocimiento es accesible fácilmente, pero que requiere de una predisposición a comprender cómo funciona la economía. Y según Sherman, la economía, y esto son palabras de él, es algo que depende de las acciones que toman unos 2.000 millones de personas. Fijaos aquí cómo se nota que se trata de un libro escrito hace 82 años. Ahora tendríamos que hablar de casi 8.000 millones de personas, ¿eh? Pero bueno, pero no penséis que por su antigüedad el contenido de este ensayo pueda resultar obsoleto a ojos del presente, para nada. El libro de Sherman posee una actualidad realmente asombrosa. Por tanto, para el autor, la acción humana es la base de la economía, son las decisiones diarias de millones de personas las que conforman este gran y lioso ovillo de relaciones económicas. Así, para acercarse a la economía es indispensable comprender cómo funciona la mente humana, por qué las personas actúan del modo en que lo hacen y qué los impulsa a tomar determinadas decisiones en momentos concretos. Sherman afirma que, a pesar de la complejidad de todo este entramado que es la economía, podemos llegar a entenderla. Y aquí es importante incidir en esa palabra, en entender, comprender. Es decir, el autor no está diciendo que podamos conocer al dedillo todo lo que ocurre, como hemos dicho antes, pues esto es imposible, pero sí que el desarrollo y estudio de la economía a lo largo de los años ha dado lugar a que hayan aflorado ciertas certidumbres básicas sobre la organización de la sociedad humana, las cuales pues resulta importante conocer. Y es que en el primer capítulo del libro, Sherman se detiene a hacer una puntualización que considera indispensable y fundamental para entender la economía. El autor se queja de que las transacciones solo se aborden desde uno de los dos puntos de vista, o desde la compra o desde la venta. Sin embargo, recalca que para entender cómo estas transacciones afectan pues a todo el entramado económico, no podemos dejar de considerar ambas a la vez. Así, nos habla de intercambios finales, en los que en una transacción el propietario del producto y del dinero se intercambian, es decir, el que vende el producto pasa a poseer el dinero y el que tiene el dinero para comprar pues pasa a poseer el producto. Y nos habla también de intercambios incompletos, que son aquellos en los que el que compra pasa a poseer el producto, pero el vendedor no llega aún a poseer el dinero. Es entonces cuando introduce los conceptos de crédito y deuda, y de nuevo, ambos conceptos no pueden ser tratados por separado, sino que deben ser abordados conjuntamente, ya que el crédito pues existe porque hay pendiente de cobro una deuda, y la deuda existe porque alguien ha confiado en otro para que realice pues un pago en diferido. Y llegamos a uno de los conceptos claves del libro, la confianza, es decir, esas promesas de las que nos fiamos y que son las que dotan de complejidad, pero también de dinamismo a la economía.
Sherman aborda una amplia variedad de cuestiones para ver cómo se dan estas decisiones humanas y relaciones económicas. Así nos habla pues, sobre el trabajo, sobre el mercado, el oro y el papel moneda, los bancos centrales, la producción, pero sobre todo nos habla de las promesas, de las expectativas y cómo éstas moldean la economía. No voy a continuar por el resto de capítulos, pero sí quiero hacer mención al último de ellos, titulado Algunos aspectos necesarios de toda sociedad ideal y qué debe ocurrir para que sean realidad, donde el autor ofrece su visión sobre las líneas rojas que según él ningún político debería traspasar en materia económica, con la idea de no condenar a la sociedad a efectos realmente nocivos. En este último capítulo creo que es donde se hace más evidente la crítica al keynesianismo reinante de la época, una crítica que atraviesa todo el libro, pero que es aquí donde, digamos, tiene su culmen. Y nada más, espero que este pequeño resumen del libro os haya parecido interesante y que os anime a leerlo. Considero que es un texto muy accesible y que aclara de una forma muy didáctica cuestiones que, que en un principio podrían resultar difíciles de entender. De hecho, me recuerda mucho a otros libros, como por ejemplo Economía Básica de Thomas Sowell o el ya citado La Economía en una Lección de Henry Hazlitt, dos títulos de los que ya os hablé en mi lista de libros que me abrieron la mente. Para mí, dos indispensables, y este de Harry Sherman la verdad es que bien podría unirse a ellos. Os recuerdo el título, Las promesas por las que vivimos, de Harry Sherman, y publicado por Ediciones Deusto en su colección de ensayo político. Nada más, nos vemos en la siguiente reseña, o booktag, o lista, o monográfico, quién sabe. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!